Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta primera emisión de 10 Noticias. Mi nombre es Ociel Cortés. Ya estamos a día de festejar la Navidad. De verdad, esperemos que se la pasen en compañía de sus familiares. Y si tiene algo que arreglar con algún amigo familiar, créame que ese es el tiempo para pedir disculpas y también para recibirlas. Vámonos con la información deportiva porque en enero arranca el torneo 2011 del fútbol mexicano, en la apertura 2011. Ya se están dando contrataciones y el Chivas no encuentra jugadores. Y Pumas tendrá 6 meses más a Palencia. Un tema de cada 6 meses, de cada año en las pretemporadas, que es un equipo que no se caracteriza por reforzarse, por gastar mucho dinero. Y creo que ha apostado por la continuidad, por la paciencia dentro de los torneos con el cuerpo técnico y con los jugadores. Y el resultado o el balance ha sido positivo, entonces... Pues ese voto de confianza que nos da la directiva a nosotros para tener esa continuidad quiere decir que estamos trabajando bien, que confían en nosotros y nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para ser tomados en cuenta cada 6 meses. Pues más que nada se agradece la confianza que se está teniendo en la cantera, pero hay que seguir así o no hay que bajar los brazos. Es un proyecto que el club tiene y está tomando en cuenta y la formación de los jóvenes desde las fuerzas básicas y seguir trabajando para poder tener un lugar, pero... Si no, al mismo tiempo hay que estar concentrados y saber que en cualquier momento se puede dar una oportunidad. Bueno, ¿y qué está pasando para la apertura? Bueno, ya están en la estufa, se están cocinando lo que mencionábamos. Palencia ya firmó 6 meses más. El Kikín ya se va de los Tigres. Es casi un hecho que firmará con el Querétaro, con los Gallos Blancos. Y Núñez, desde Estudiantes de La Plata, vendrá a reforzar al equipo de San Luis. Esto todavía no es un hecho, como les mencionaban, se están cocinando, están en la estufa estas 3 contrataciones fuera de la de Palencia, que bueno, ya es casi un hecho que estará 6 meses más y podrá retirarse al finalizar el Apertura 2011. Hoy hay fecha de Copa del Rey, el Barcelona junto con varios equipos de España estará buscando seguir adelante en este torneo. Las eliminatorias: Barcelona, Atlético de Bilbao, Valencia, Villarreal. Dos de los grandes duelos de la ida de octavos de final en la Copa del Rey se jugarán hoy martes 21 de diciembre. El resto de los partidos se disputarán el miércoles. La agenda para hoy, como les decía, por octavos de final, Valencia contra el Villarreal a las 22 horas, 3 de la tarde de México. Y el Barcelona Athletic de Bilbao a las 20 horas de España, 1 de la tarde aquí en México. Córdoba contra el Deportivo La Coruña, también a la 1 de la tarde, sus partidos... Los podrá usted seguir a través de ESPN. Y para mañana miércoles, el Real Betis enfrentará al Getafe a la 1 de la tarde, al igual que la Almería contra el Mallorca. Sevilla-Málaga a la 1 de la tarde, el Real Madrid contra el Levante. Todo este a las 3 de la tarde y el Atlético de Madrid contra el Español a la 1 de la tarde. Esto, como le mencionaba, los octavos de final de la Copa del Rey, uno de los torneos... de los cuales se juegan en Europa, de los más de 5 o 6 torneos que juegan los equipos europeos. Bueno, y esperemos que al Barcelona le vaya bien junto con Lionel Messi y con la compañía de sus demás jugadores. Hoy el fútbol internacional está de luto. Hoy se fue un grande. Veamos esto. El exentrenador italiano Enzo Bearzot, seleccionador de la Italia, campeona del mundo en España 1982, falleció esta madrugada en Milán a los 83 años de edad, según informa pues la página de un diario milanés. Quien fuera jugador del Inter de Milán y sobre todo reconocido por jugador del Torino, arrastraba una grave enfermedad desde hace varios años y había sido intervenido quirúrgicamente ya en el año 2004. El exentrenador tenía el récord entre los seleccionadores italianos al frente del combinado nacional con 104 partidos y a su trabajo le debe Italia, además de la tercera de las 4 Copas del Mundo en su haber, la del 34, la del 38, la del 82 y la del 2006, en cuarto puesto del Campeonato del Mundo en Argentina,
78. Con una carrera como centrocampista más bien discreta, Berzot destacó sobre todo por su papel como entrenador de la selección italiana, a la que llevó como técnico sub-23 en el 75. Pasó después al banquillo en absoluto, en la que había jugado tan solo un partido oficial como futbolista en 1955. Descanse en paz, Enzo Berzot, gran entrenador italiano, muy sobrio en el campo, con un partido oficial nada más. Pero bueno, sabemos que como entrenador hizo gloria y hizo historia en su país. Descanse en paz, vamos a un corte comercial.